Hello. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening, Melissa. How are you today? Hi, good evening. Hello, Liliana Rivera. Good evening. How Good are you evening, today? teacher. Good evening. Very good. ¿Están? Con calorcito, me imagino, ¿verdad? Bastante calor. Bastante, sí. Se nos adelantó la Semana Santa, ¿verdad? Teresita, apareció Teresita. Ayer nos hicieron falta varios, ¿verdad? Espero que estén bien. Good evening. Good evening, Teresita. Me hizo falta ayer. Me decía, alguien me hace falta por acá. ¿Cómo está? So good. So good, excellent. Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ok. Teacher, perdón. Este día no voy a poder poner la cámara otra vez porque no estoy en mi casa. Estoy Gracias, Liliana, por reportármelo. ¿Y los demás? ¿Qué me dicen? Solo Liliana me ha pedido permiso. Es muy responsable. Me voy a dar la cámara con fotografías. La clase, perdón. Vamos a esperar que enciendan sus cámaras porque ya está la teacher por acá. Good evening, Miguel, Erika, Marvin, Tere. Good evening. Good evening. Tore, good evening. Good evening. Vamos a esperar. Ok, este día vamos a dar un repaso para lo que es el midterm, ¿ok? Este día ustedes van a realizar el midterm conmigo y vamos a hacer un pequeño repaso antes de iniciar, ¿ok? Antes que nada, quisiera que me recordaran ustedes cómo dicen algunas frases en inglés. Yo se los digo en español y ustedes me lo van a decir en inglés. Por ejemplo, hay tres recámaras en mi habitación. Escriban en el chat esa frase. Hay tres cuartos en mi habitación. Perdón, en mi casa. Hay tres cuartos en mi casa. ¿Cómo dirían eso en inglés? ¿Cómo lo escribirían? There are three rooms in my house. Very good, Melissa. Melissa fue la primera. Muy bien. There are three rooms in my house. Very good. Thank you. Siguiente pregunta. ¿Cómo dirían ustedes? Hay algunas sillas en mi sala. Perdón, en mi comedor. Hay algunas sillas en mi comedor. Algunas. Algunas. Excellent, Erika. There are some chairs in my dining room. Perfect. Perfect. Siguiente. Julia necesita un microondas para la cocina. Julia necesita un microondas para la cocina. Sí, no hay problema, Meli. Julia necesita un microondas para la cocina. Excelente, Liliana. Liliana la tiene bien. Liliana Rivera. Solo Liliana Rivera. ¿Por qué los demás no?
microwave. Faltó la F. ¿Qué faltó? La S en el verbo. La S en el verbo, porque está hablando de tercera persona, Julia. Julia needs. Very good, Liliana Rivera. Julia needs a microwave for the kitchen. Ok. Ahora, si esas oraciones las dijéramos en negativo, hoy lo van a hacer hablar. Marvin, ¿cómo diría la número uno en negativo? Hay tres cuartos en mi casa. ¿Cómo lo diría en negativo? ¿Alguien que le quiera ayudar? There are not three rooms in my house. There are, sorry? There aren't three rooms in my house. There aren't three rooms in my house. Okay, three rooms. Ah, pero estoy viendo que escribieron, perdón, que escribieron three bedroom y no escribieron la S. Solamente Miguel la escribió, pero escribió mal rooms. Y de ahí los demás, ninguno usó la S en bedrooms, ¿verdad? Habitaciones, ¿ok? Entonces, si es negativa, there aren't three bedrooms in my house. Very good. O podría decir, there aren't, lo voy a escribir en el chat, la otra respuesta. La otra forma. There aren't any okay, ahí está. There aren't any bedrooms in my house. No hay ningún cuarto. No hay ningún cuarto en mi casa, ¿verdad? No hay cuartos. Any. El any se utiliza cuando estamos hablando de negativos, ¿ok? A ver, seguimos. ¿Cómo diría la número 2 en negativo? Hay algunas sillas en mi comedor. No hay sillas en mi comedor. ¿Cómo sería? No hay sillas en mi comedor. They are not some chairs in my bed. Pero no es they are not. Es there. There aren't. There are not some chairs in my bedroom. There are not any. El some cambia a any. Ninguno. There aren't any chairs in my dining room. Very good. Ahora la última. ¿Cómo se diría en negativa? La última. Julia necesita un microondas para la cocina. Julia no necesita un microondas para la cocina. Julia no necesita. Julia doesn't. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Erika Beatriz. Very good. Julia doesn't need a microwave for the kitchen. Very good. Erika Beatriz. Julia doesn't need. No necesita. Doesn't need. Okay.
Ahí están los tres ejemplos. Si quieren, pueden copiarlos para que ustedes tengan una idea de lo que es positivo y negativo. Si no, captura de pantalla o lo que sea. Vale, ahora vamos a ir rápidamente a otro tema. Todo eso ya lo vimos, ¿sí? Es un repaso para hacer el midterm. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Vives solo o sola? ¿Vives solo o sola? ¿Cómo lo dirían? What do you live alone? Pero ahí dice que. What do you live? ¿Qué vives solo? Y la pregunta es, ¿vives solo o sola? Very good, Teresa. Todos repitan. Do you live alone? 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 ¿Vives solo o sola? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Yes, I do. Yes, I do. Or? No, I don't. No, I don't. Very good. Yes, I do. Or no, I don't. Do you live alone? Yes, I do. No, I don't. Okay, very good. ¿Cómo preguntarían ustedes? ¿Tiene tu el edificio de tu apartamento tiene un elevador? ¿Cómo lo diría? El edificio de tu apartamento tiene un elevador. El edificio de tu apartamento tiene un elevador. Casi, Ángel, casi. Pero ahí falta un auxiliar, auxiliary. Okay. Entonces, pero si lleva un auxiliary, no se puede poner has. ¿Cómo sería entonces? Ya lleva tú, no se podría colocar has. ¿Cuál sería? ¿Nadie sabe? Nadie. How? Muy bien, es el have. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Pueden escribirla en el chat. Hay que arreglar esa pregunta que está ahí, que Ángel Gómez ya hizo una parte. Solo faltan dos cosas ahí. Do you building have a... Oh, ahí hay que cambiar varias cosas, Jennifer. Does your apartment building have an elevator? Ajá. Muy bien, Teresa. Teresa ganó la competencia. Solamente, Teresa, hay que colocar al final un ¿qué? El signo de interrogación. El signo de interrogación. ¿El signo de interrogación? Question mark. Entonces la pregunta sería, ¿Does your apartment building have an elevator? ¿Ok? Your, no you. You es tú. Pero de cuando usted señala a alguien, tú. Y este está hablando de tú, de su apartamento, del apartamento, your apartment.
Does your apartment building have an elevator? Okay, esa sería la pregunta. Very good. ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, pero si ustedes se fijan... El plato que dice que no está ahí está en el refri con la miel. Vale, después se come la miel. Does your apartment building have... Ahí tiene un have porque lleva un does al inicio. No se puede decir does y usar el has, ¿sí? Si usa un auxiliar, do or does, tiene que colocar el have, normal. El verbo va a ir normal. Y no se puede decir a elevator. Es an elevator. An elevator. ¿Por qué? Porque es an. Sonido de vocal. Muy bien. La siguiente palabra lleva un sonido de vocal. An elevator. Very good. Siguiente pregunta. Ah, ¿cómo responderían a esa pregunta? Does your apartment building have an elevator? Tenemos dos opciones, la positiva y la negativa. ¿Cómo se responde? Yes, I do. No, no it is, porque no estamos haciendo una yes, no question. La yes, no question está con el is. Or am or are. Okay? Is your father a police officer? Yes, he is. Pero no estamos iniciando con is la pregunta. Entonces, ¿cómo se responde? Igual, ¿verdad? Usando el mismo auxiliar. No, Teresa. Tenemos que responder utilizando el mismo auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que se ocupó en la pregunta? Ah, very good, very good. El does o el do. Depende, va a contestar dependiendo si hablo de mí, do. Si hablo de una tercera persona, does. Entonces, does your apartment building have an elevator? Yes, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿De mí? No. Yo no tengo un elevador en mí. Estamos hablando del apartment building. ¿Y qué sería el apartment building? Una cosa. Las cosas son it. It. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, it. It qué? Yes, it does. Muy bien. Yes, it does. ¿Está claro ese punto? ¿Sí? ¿Y si fuera un I? Yes, I do. Acuérdense que solo el he, she, it tienen diferente, ¿verdad? Diferente el auxiliar. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? No questions? No questions? No? Very good. Let's continue. ¿Cómo preguntarían ustedes? ¿Las habitaciones tienen closet? ¿Tienen las habitaciones de tu casa un closet? ¿Cómo lo preguntaría? Escriban la pregunta. ¿Las habitaciones tienen un closet? Pero ahí, Marvin, usted está diciendo una afirmación, no una pregunta. ¿Por qué no es una pregunta? Respóndase usted solo. ¿Por qué no puede ser esa una pregunta? Ahí está diciendo, los cuartos tienen un closet. Es una afirmación. Pero la quiero en pregunta. ¿Tienen los cuartos? Sí. Muy bien. ¿Your bedroom have a closet?
Very good. Does your bedroom have a closet? ¿De quién están hablando? ¿De ti? No, ¿verdad? ¿De quién? Del dormitorio. No, de los dormitorios. Doesn't. Ajá, de los dormitorios. Does your bedroom have a closet? Están hablando de los dormitorios o del dormitorio, de uno, ¿verdad? Por eso se usó does. Muy bien, Teresa. Does your bedroom have a closet? ¿Tiene tu dormitorio un closet? Excellent. Teresa la tuvo bien. Y la última, ¿cómo sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo contestarían? Does your bedroom have a closet? ¿Micrófonos? Ah, muy bien, Marvin. No, perdón, Teresa. Teresa está preguntando bien y respondiendo bien a todo. Cristina, yes, it does. Ajá, very good. ¿Por qué se usó it does? Porque el it, estamos refiriéndonos yes. a una cosa. ¿Y la cosa cuál es? La habitación. ¿Sí? Entonces es, yes, it does. Recuerden colocar mayúscula al inicio de las palabras y puntos al final o question marks si son preguntas. Y si fuera negativo, does your bedroom have a closet? ¿Cómo me responderían? No, it doesn't. No, it doesn't. Very good. Marvin y Cristina, muy bien. No, it doesn't. Bye. Ahora, ¿quiénes tienen abierta su plataforma para trabajar? Levanten sus manitas virtuales. Ok, solo Erika tiene. Ay, Marvin, Karen, Miguel. Ok, los demás hay que abrir la plataforma. Muy bien, Jennifer, Marisela, Melissa, Liliana Rivera, Amber, Aide, los felicito por tener su plataforma abierta. Vaya, ya que la tienen abierta la plataforma, ¿podrían ustedes? Vamos a ver. Voy a pedir a Aidecita. Ah, no, Aide la tiene abierta la plataforma. No, ¿verdad? Está en celular usted. Ya la vi que está con celular. Vamos a ver. Margarita. ¿Qué se hizo, Margarita? Ay, se me perdió. ¿Puedo utilizar la teacher? ¿Hola? Yo puedo utilizarla. Utilizarla, sí, sí, sí. Ok, pero le iba a pedir compartirla. Le vamos a pedir a Jennifer. No, pero Jennifer creo que dijo que estaba en el trabajo. No. Jennifer, ¿podría compartir pantalla? De su plataforma. Jennifer. ¿Cómo se puede el celular, teacher? Ah, está con celular. Pues le va a ser más difícil. Sí. ¿Quién está con plataforma abierta y tiene computadora? Yo tengo. Gracias. ¿Quién es? Ángel. Thank you, Ángela. Ángela. Ayúdenos, Ángela. Dele play al video, al audio. Pero, ah, miren, ya completó su midterm. Muy bien. Vaya, entonces hay que darle play. No, la número uno, Ángela. Ahí. Hay que darle play y compartir sonido, Ángela. Ya no se vaya más atrás. Ahí estaba bien. Es al knowledge check. Ahí está. Ese es. Vaya, dele play al listening. Ok, thank you. Compartir sonido, ya sabe cómo se comparte. En los tres puntitos donde dice más. No, perdón.
donde están las herramientas. Usted va a dar compartir sonido. ¿Lista? ¿Quién está compartiendo? Ahí está. Pero hay que compartir sonido porque si no, no vamos a escuchar. One. Ahí está. Gracias. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Qué amable. Do you want it? No lo usa, se lo regaló. Pero ahí veo que la chica, ¿quién es? ¿Quién está compartiendo? Me dijo, perdón. Es Ángel. Ángel. Ah, Ángel. Ok, Ángel, ya terminó los ejercicios, ¿verdad? Les está dando copia, Ángel. Yo creí que no los tenía. Ah, pues quite la pantalla, Ángel. Dejen de compartir. ¿Alguien que no los haya hecho y quiera compartir? Para irlos haciendo juntos. Sí. Teacher, una consulta. ¿Sí? Yo ya lo hice, pero en, en la letra C, en el tercer sí. ejercicio del examen, la segunda pregunta no la logro completar y ya la hice de varias formas y no me sale correcta. ¿Cuál? ¿De listening? La letra C. Unscramble the sentences. La número 2 no me sale correcta. Bueno, vamos a verificar. Dice, no pictures the hope there are in. Tiene que ordenar la oración. ¿Cómo colocó usted? Permítame que se me trabó. Ayúdenme, chicos. There are not pictures in that hall. Teacher, lo que pasa es que ahí creo que la plataforma tiene el problema que solo dice no. Y si le agregamos la T, creo que no nos deja pasar. No, es que no Yo es le correcto. Quité la T y sí. Es que no es correcto decir not. Uh-huh. Aquí no se puede decir not. Esto es lo correcto. There are no pictures. Es que cuando usted usa el not, es cuando usted da, por ejemplo, usted dice, I am not, no soy. Cuando usa el verbo to be, para decir, por ejemplo, I am not a student, I am a teacher. I am not exercising, I am running. I am not eating, he is not playing. ¿Sí? Cuando usa el verbo to be, para describir qué está haciendo o qué no está haciendo alguien. Pero aquí está hablando de lo que no hay. De lo que no hay. Cuando usted habla de there is y there are, usted tiene que usar no. Eso no lo sabían, ¿verdad? No, yo no lo sabía. Ajá. Vaya,
gracias a la persona que estaba compartiendo pantalla. Quiero compartirles aquí. Verifiquemos esto. ¿Quién me dijo que no le salía bien? Yo. Ah, es por colocar la T, no. Porque ahí no va ninguna T. There are no pictures. Cuando usamos el there is y el there are, no va not, va no. Para todos. ¿Estamos claros con esto? There is no. There are no. Okay. There are no, porque no dijeron. Cuando dicen any, ahí sí. There isn't or there is not any chair in my dining. There is not a chair. No hay. Pero cuando usa el plural en there are no. Plural. ¿Ok? Vale, ahora la primera, ¿cómo sería entonces? Sí. Ayúdenme con la primera. Ayúdenme a ordenarla. Bueno, que ya de un solo nos saltamos a la parte 2. ¿Quiénes ya habían hecho la 1? Levanten sus manitas virtuales si ya hicieron la primera parte, listening, y la segunda, conversation. Nos tiramos a la tercera porque tenían preguntas, pero íbamos a ir paso a paso. Muy bien, los que tienen las manos levantadas. Quiere decir que ya terminaron y ya están conmigo en la parte 3. ¿Quiénes ya hicieron todo el midterm? Ah, muy bien, son varias personas. Son varios. ¿La mitad? No. No, es un 80%. No, perdón. Un 30% lo han hecho. Vale, entonces, bajamos las manitas. Vamos a seguir en orden, porque habíamos iniciado por el listening, ¿verdad? Que era usando ¿qué? El there are, ¿verdad? Acuérdense, there are, si es negativo, no. Porque es plural, no. There are some chairs in the... Julia needs a... for the kitchen. Refrigerator, puede ser una refrigerator. Tal vez necesita refrigerador. Otra forma de decir un refrigerador es fridge, ¿verdad? Stove, una estufa para la cocina. O un microwave oven. Ustedes van a ver ahí cuál es la respuesta. Vale, y de ahí, acá, complete the conversation. Es lo que estuvimos viendo en el chat, ¿verdad? Yo les pedí que me arreglaran ahí las preguntas usando el tú o el das. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? Ayúdenme solo con la primera. ¿Qué iría acá? Das. Das. Your apartment building. How. ¿Qué? How. Muy bien. No puede ir un has porque lleva un auxiliar. Siempre que llevo un auxiliar, dije, los verbos van normales. Muy bien. Esa es cortita, así que ustedes ahorita lo pueden ir haciendo. Vaya, si no lo había hecho, comience a hacer listening y the conversation. Vamos a la parte 3. Unscramble the sentences. Eso es lo que estábamos viendo con la otra alumna. Vamos a ver. ¿Cómo sería entonces la 1? ¿Cómo sería la 1? There isn't a mirror in the bedroom. Pero la misma persona me contesta quién es. Erika Beatriz, ¿verdad? La felicito, Erika. Y los demás no participan. Solo están callados. Ajá, vamos a ver.
¿Qué piensan ustedes? ¿Los demás? Sí, de acuerdo. There isn't a mirror in the bedroom. There isn't a mirror in the bedroom. There isn't a mirror in the bedroom. O sea que para ustedes es así. Vamos a escribirla. There isn't a mirror. A mirror in the bedroom. In the bedroom. There isn't a mirror in the bedroom. ¿Qué quiere decir? No hay un espejo en mi Muy bien. No hay un espejo en mi habitación. Thank you, Melissa. Thank you, Ángel. Ok, siguiente. Ángel, lo mejor sería hablar, Ángel. Casi no le gusta hablar, solo escribir, ¿verdad? Pero estamos aquí para hablar, para desarrollar la lengüita, ¿verdad? Pronunciando bien las palabras. Vale, entonces, mire, solo son tres preguntas, qué poquito. Entonces, ¿cómo sería la tercera? There aren't no curtains. There aren't any curtains. Como aquí uso el any, puede decir aren't or are not. Pero si no lleva un any, there are no. ¿Ok? Aren't any? ¿Qué? Any curtains. In the dining room. ¿Dónde? Where? In the dining room. Dining room. Yo les coloqué punto, no sé si va a salir bien o mal. Sí, está bien. Vaya, así está la cosa. Miren, en lugar de ir escribiendo Ángel Gómez en el chat, usted tiene que ir escribiendo en su plataforma. ¿No la tiene abierta la plataforma, Ángel? ¿Cómo no? Ya la hice. Vaya, muy bien. Muy bien. Vaya, como solo son tres, ¿verdad? Facilito. Pasamos entonces al siguiente. Select the correct words. Ustedes seleccionan la palabra correcta para completar la oración. A. ¿Qué significa A? Una. Una. ¿Una qué? A nurse works in a hospital. ¿Cuál sería? Uy, solo dos preguntas, solo tres. Ok. A. ¿A qué? A receptionist. ¿Qué hace? Receptionist. Talks to people at a hotel. A receptionist talks to people at a hotel. Habla con las personas en un hotel. At a hotel. The receptionist. ¿Ok? Una recepcionista. Y como estamos hablando de ella, talks. Habla con ese. Talks. Y la última. Ayúdenme a hacer la última. Musician. Police officer is the next. Okay, ¿cuál sería la correcta?
A dog sits all day. What is the meaning of sits? What is the meaning? What is the meaning of sits? Number one. What is the meaning? ¿Qué significa? Sits. Sentado. Sentado todo el día. ¿Quién pasa sentado todo el día? The juez. The judge. Repeat. The judge. Judge. Correct. Okay. Espero que vayan a la par haciéndolo, ¿verdad? Para que así ustedes puedan avanzar. Esta era, ¿verdad? No, aquí vamos a la siguiente. Ah, no, ya está. Vale, vamos a la siguiente. ¿De qué se trata la siguiente? Select questions to complete the conversation. Seleccione preguntas. Questions. Repeat. Questions. Questions. Seleccione las preguntas para completar la conversación. Entonces, ¿cómo sería acá la 1? Where do you work? Wow, qué rápido. Where do you work? ¿Y cuál es la respuesta? I work at a restaurant. Ok. Ahora, hágase esa pregunta a usted mismo. Escríbala en su cuaderno y conteste. Where do you work? Escríbala en su cuaderno y respóndala. I work at a financial institution. ¿Tienen preguntas? No? Okay. Where do you work? I work at a financial institution. No se le escucha mucho. Where do you work? I work at a financial institution. No sé qué pasa con su micrófono, Tere. ¿Le escucharon o será mis audífonos? Sí, se le escucha. Se le escucha. ¿Qué dijo? Que trabaja en una institución bancaria. Ah, ok. In a bank institution. Ok, very good. Ahora responde esa pregunta, Erika. Pregunta y respuesta. Where do you work? I work in Caribe. Okay. Caribe. Caribe. Ah, Caribe. Very good. Vale, entonces, I work, ¿verdad? Vale, número dos. ¿Cómo sería la número dos? Teacher, ¿por qué en la respuesta dice at a restaurant? At a restaurant. Ajá. No, ah, sería en un... Es que vaya, esta es una preposición de lugar, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de preposiciones, at, in, above, on, under, in front, muchas preposiciones. Esta se usa para la hora y para referirnos a lugares, ¿ok? Por ejemplo, usted dice, yo voy al aeropuerto. I'm going to the airport. ¿Ok? La preposición ahí sería to. Pero en este caso usted está hablando, vaya, yo voy a tener mi almuerzo en, dice en, y el lugar, usted usa at. Voy a almorzar en el Pollo Campero. I will have my lunch at Pollo Campero. En. Pero este en no es que usted está dentro como in.
¿A dónde te encuentras? I am in the restaurant. Estoy adentro, cuando usted ya está adentro. Pero cuando usted desde afuera lo mira, el lugar, y dice el lugar, usa at. ¿Está claro? Sí, gracias. Where is your celebration, your birthday celebration? ¿A dónde es la celebración de tu cumpleaños? Oh, it's at Pizza Hut. My celebration will be at Pizza Hut. ¿Sí? Desde afuera se refiere a un lugar específico. ¿Claro? Y la traducción sería en. ¿Ok? Vale, siguiente. Number two. He's a firefighter. Repeat. Fire. Fighter. Fire. Fire. Fighter. Fighter. Firefighter. Firefighter. ¿Qué es un firefighter? Bombero. Ajá. Puede decir firefighter o puede decir fireman. Fireman. Como que dice Spider-Man. Pero ese es fireman. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? Para decir, él es un bombero. Para decir esa respuesta. What does he do? What does he do? Ayer estuvimos repasando esa pregunta, ¿se acuerdan? Para los que estuvieron ayer en la clase. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Hello. Yes. Sí, ¿verdad? Que unos colocaban what y les dije, no, esa pregunta lleva how. ¿Y qué significa la pregunta? Número uno. How they like their job. ¿Qué tanto le gusta su trabajo? ¿Verdad? ¿O le gusta su trabajo? Pero acá es what does he do? ¿Qué hace? ¿O a qué se dedica? He's a firefighter. ¿Y cuál es su trabajo? Y la número tres. Y la última. Qué cortito este examen. ¿Cuál es la número tres? How do you they like their jobs? How do you they like? Do you no puede llevar y they? How do they like their jobs? Ah, la pregunta que vimos ayer. How do they like their jobs? ¿Qué significa? Acabo de decir esa pregunta. ¿Qué tanto le gusta su trabajo? ¿O te gusta tu trabajo? ¿Y cuál es la respuesta? They hate their jobs. Ah, ellos odian ¿qué? Trabajo. Sus trabajos. Trabajos. Jobs. Tienen que agregar la S. Bueno, en este caso ya está, ¿verdad? Pero cuando usted le toque escribir, agregar la S cuando habla de más. ¿Qué pasó acá? Oh, era la 1. Sí, yo me equivoqué. How do they like their jobs? No le había dado clic, perdón. Ay, estoy haciendo un enredo aquí. Esto es. Ustedes me dijeron bien. How do they like their jobs? ¿Por qué se colocó do acá? Y no das. Habla de ellos. Muy bien. No habla de terceras personas. Habla de ellos. Tercera persona solo es he y she. Sí. Y el it cuando habla de una cosa. Pero de ahí todos los demás pronombres van con do. Ok. Ya está lista hasta la otra parte. Miren. Y usted se va tranquilamente a la parte número, sería F. F. Y ya cuando usted se pasa a la siguiente, aquí le aparece un chequecito, mire, que quiere decir que ya completó todo. Si en caso a usted le faltara algo, no le aparecería ese chequecito, tendría que arreglarlo, ¿verdad? Vale, entonces, ¿cómo sería acá? Complete the conversation.
¿Quién me ayuda a leer las indicaciones? Select the word. Complete your the heart. Conversations. Ayúdenme a leer. Select the verb with or how in each case. Select, no select. Select the verb be or have in each case. Ya vimos, ¿verdad? El be es ser o estar. Am, is, are. Esos tres componen al verbo be. Y el have, ¿está el have o está el has? ¿Verdad? ¿Cuál sería? Vamos a ver. A receptionist has a relaxing job. ¿Qué le contesta el B? I agree. I think a receptionist job is safe. Aquí van a completar haciendo lo que vimos ayer en la clase, las dos diferentes formas de usar los adjetivos. ¿Cómo quedó la número uno? ¿Cuál sería, Marvin? No. I has. No se puede usar el I con el has. Ah, perdón. Singer. Have a sitting. Existing. A singer, dice la oración, ¿qué? Ah, toda. A singer. Have a existing. Have. Pero ¿por qué have? ¿De quién está hablando? No está hablando de muchos. Es uno, ¿verdad? ¿Ah? Eso sería has. Has. ¿Por qué has? ¿Por qué lo cambió de have a has? Persona. Una persona. ¿Por qué lo cambió? Ser una persona. Es... Muy bien. A singer es tercera persona. She. Entonces, ¿es la respuesta? Número tres. Has. Número tres. Pero hay que leerla completa. A singer has an existing. An exciting job. A singer has an exciting job. Very good. Exciting job. Siguiente. I disagree. No estoy de acuerdo contigo. I think the singer's job. ¿Qué trabajo de un cantante? ¿Qué? It's boring. It's boring. Okay. ¿Para ustedes es aburrido el trabajo de un cantante? Para mí no. Pero bueno, I agree. I think the singer's job is boring. Creo que están hablando en positivo. It's not boring. Pero bueno, vamos a revisarlo después. Ahora, hagan ustedes solitos, esta. A flight attendant. ¿Qué dijimos que era un flight attendant? Aeromoza. Aeromoza, muy bien. Aeromoza. ¿Qué pasa con las aeromozas? Una, dice aquí, miren. Una aeromoza, ¿qué? Has in stressful. Una. Puede decir has. Has, ¿qué? Stressful. Unstressful or as stressful? Listen. Number two. Unstressful. O sea, quiere decir que no lleva una vocal después. ¿Está correcto? An or as stressful. ¿Con qué sonido inicia? ¿Sonido de vocal o de consonante? La otra consonante. Palabra. Vaya, entonces consonante. Puede ser an. Es a. A. Have or has? Has a stressful. Has a stressful job. Has a stressful job. ¿Por qué has? Porque es una persona. Tercera persona. Ella, she. Flight attendant. Flight attendant. Repeat. A flight attendant. A flight attendant. A flight attendant. A flight attendant has.
I attend a stressful job. Va unido. As stressful, no e. No dice a, es stressful. As stressful. Esta sí tiene más preguntas. Hagan las demás. I agree. ¿Qué quiere decir I agree? Estoy de acuerdo. It is not stressful or it is stressful? It is stressful. It is. Is, ¿verdad? Conversation 3. A cashier. ¿Qué pasa con a cashier's job? El trabajo de un cajero o cajera. ¿Qué pasa? It's not easy. No es. No es que easy, fácil. Y esta sería la última. I disagree. Por la respuesta. Ajá. Entonces sería is easy. Esta persona se ha equivocado en la conversación hablando mal de los cashiers. Que el trabajo de los cashiers, cajeros, es muy fácil, dice. Y la corrige la otra persona, como dice, dijeron acá, por la conversación. I disagree. Estoy en desacuerdo contigo. ¿A cashier qué? Very good. Has a difficult job. ¿Por qué no se puede decir have a difficult? Has a difficult or has a difficult? ¿Cuál de las dos? A difficult. Va una consonante después. Muy bien, porque va una consonante sonido de consonante después. Pero si dice has a difficult, es porque es incorrecta, porque aquí tendría que tener sonido de vowel, de vocal. ¿Por qué no puede ser have a difficult? ¿Por qué no puede ser have? ¿Está hablando en tercera persona? Ah, ¿y quién es esa tercera persona? El cajero. ¿Quién es? El cajero. ¿Ah? El cajero, a cashier. A cashier, very good. I disagree. A cashier has a difficult job. Estoy en desacuerdo porque un cajero tiene un trabajo difícil. No me dio la opción para darle submit. Falta algo arriba, creo. Permítame. La primera no la hicimos. Muy bien. A singer job. Have or has? Has. Exciting. Exciting. Has an exciting job. Okay, very good. Ahora sí va a aparecer. Sí, vamos a ver. Correct. 17 points out of 17. 17 de 17. Wow. Súper bien. Vale, ya terminamos esta parte. Y ustedes traten de hacerlo solitos. Ya vieron que está muy fácil. Y se va a completar la conversation. Creo que esta es la que acabamos de hacer. Sí. Ya estuvo. Eso era todo. El midterm. Y usted luego se va a la etapa número ¿qué? Sería. Ajá. Lesson number four. Very good. Objective. Ajá. Entonces allá ya dejó el midterm atrás, ¿sí? Ya lo dejó atrás, ya terminó el midterm y se va a la 4.1, World Power Foods.
pueden ver ese video. Y el siguiente, si gustan, que de estas dos cosas se va a tratar la clase de mañana. Y terminamos. ¿Ok? ¿Pudieron solventar algunas dudas de lo que había quedado? Sí. ¿Sí? ¿Ahora está un poco más sí. claro esos temas? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, see you tomorrow. ¿Ok? Mañana. Good night. Miércoles. Ok. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Night.